Okay. Let's play some music, because you know I love to listen music while I do my. So great. So I'm going to share this streaming. Hola Tatiana. Hello Tatiana. Bueno. Hi Sophie, hi Vicky. Sophie and Vicky. Okay. So pleased to see you again, people. So pleased to see you again. I hope you enjoy this class. Espero que disfruten la clase. Elian, you. Bien. Porque. Díganme si siempre recuerden si la música está bien, porque a veces por ahí me paso con la música, acá por ahí está muy alta. Si está bien el sonido, todo. Vamos a tratar de hacer una clase rápida, pero para que presten atención. ¿Dónde se fue mi high? Ah. Vamos a tratar de que sea una clase rápida para que ustedes puedan entender un poco el tema de hoy. Que no es más que nada que pronunciation, para que ustedes vean algunas consideraciones que hay que tener en la pronunciation and phonetics, ¿sí? La clase anterior ya vimos prominence between weak and strongs, y hoy vamos a ver un tema, no es nuevo, pero algunas pronunciaciones de cómo se pronuncian las vocales largas. Voy a sacar la música cuando tengamos que escuchar los sonidos. Y este escenario apocalíptico que está detrás mío va a ser cubierto por la pantalla de lo que es lo que le quiero mostrar. Así que, today we are going to practice some pronunciation with the right pronunciation of phonetics of long vowels. Vamos a achicar mi figura, la vamos a poner por acá y vamos a dar paso a let me check where is. Thank you.
Sorry. Ahí está, gracias por avisarme. Vamos de nuevo. O sea, lo único que hice fue presentar este libro que es el Sheep or Sheep. ¿Sí? Sheep or Sheep. Aquellos que sean estudiantes de inglés tal vez lo conozcan y sepan estos símbolos fonéticos. ¿Sí? Esta es una simbología muy conocida. Phonetics es lo que. Gracias, chicos. Es una simbología que se usa mucho para pronunciation. Entonces, el sheep or sheep lo que hace es marcar esas diferencias entre sonidos y dejar en evidencia cuáles son los sonidos que tenemos que aprender. Vamos a hacerlo así cortito para que ustedes lo aprendan a los sonidos y después, cuando yo les pida, quiero que anoten las palabras que van a escuchar de un diálogo que les voy a presentar ahí, que está en el libro. Voy a tratar de agrandar la imagen para que vean bien el diálogo. Ustedes me van a decir si se ve bien. Y vamos a poner en práctica esto que vamos a ver así de manera lo más explicada posible. Como verán, ahí en pantalla tenemos este símbolo que por lo general siempre cuando vean estos dos puntitos a continuación de una vocal, estamos hablando de long vowels, un alargamiento de la pronunciación. Por ejemplo, cuando yo les digo, ¿vieron qué rápido que voy? Cuando yo les digo la palabra car, la palabra car, ustedes ya les dije que tienen que acostumbrarse a pronunciarla sin la R final, sin la R, omitir la R y alargar. Entonces esa A tiene estos dos puntitos, que esto se llama alargamiento de vocal en inglés. Entonces la palabra car, que nosotros comúnmente conocemos, en inglés británico con el RP pronunciation, recuerden, RP significa Received Pronunciation, se dice car, con un alargamiento de vocal. Y en este caso tenemos la I, la I. Sí hay una importante diferencia entre la I corta y la I larga porque más que nada los native speakers, ¿sí? La persona nativa, encuentra esa diferencia. He conocido gente que ha ido a visitar el país y como que no es que no te digo que no te entienden, pero se nota. Además, te puede evitar algunos problemas entre palabras como sheet of paper, ¿sí? Que es un trozo de papel, y la otra palabra que no la voy a decir. Bueno, acá tenemos algunos de los usos donde van a encontrar, por ejemplo, la long E, ¿sí? Que es este sound, this sound, this sounds, for example, in sheep, look out for that sheep. Esta sería la oración, no el ejemplo. Sheep, look out for that sheep. Y después tenemos leak, stop leaking. Después tenemos chicks, que hace referencia, ¿no? Chicks. What a lovely chicks. And tenemos peel. These pills got vitamin C in it. ¿Sí? Estamos hablando de peel. Los dibujitos son bastante gráficos. Bean and leave. Bean and leave. Cuando ustedes escuchan los audios del libro, son bastante exagerados, porque recuerden que la exageración en la pronunciation es buena. What? Así que vamos a ir con un poco más de los ejemplos acá abajo. Bueno, después acá vamos a ir con los ejemplos de ¿dónde están? De las palabras que vamos a usar. No me va a dejar, no me va a dejar seguir hasta que no le abra la puerta. Bueno, ahí entraron. Son ellas dos, Leleca y Bazooka. Así que ahora se quedan ahí sin ladrar. Parece que cuando me ven por la ventana quieren entrar, pero después se quedan afuera. Bueno, vamos a seguir con la clase. Sorry for this intermission. Bueno, vamos con algunas de las. Dice, one syllable word. ¿Sí? Tenemos una sílaba. Que no puede ser separada, ¿no? La palabra tenemos una sola sílaba, por ejemplo, en cheese. And pay attention to this pronunciation because it's too important
For the following example or the following exercise, what we are going to do together, presten atención porque esto que yo voy a pronunciar así de forma muy exagerada lo van a escuchar después y lo van a tener que posicionar cada palabra en el diálogo, ¿ok? Tenemos cheese, cheese. Then we have beef, beef. Tea. Are you following me? ¿Me están siguiendo con el uso de las palabras ahí que van? Presten atención, así ahora las usamos. Then we have meal. Esto que tenemos acá hace todo referencia a la comida, podemos decir. Tenemos queso, bife, té, eat, que es la acción de comer, and meal, que es la merienda. Okay? Then we have number three. Cheap. That is make reference a reference of the cost of the price of something. ¿Sí? Cheap es barato. Una palabra que usamos mucho que es please. Recuerden que tenemos please and please. Y me. Esto que está acá, vayan prestando atención porque lo vamos a usar. Después tenemos two syllable words. Por ejemplo, pizza. La prominence de la long E está en P. Pizza, pizza. Después tenemos al comienzo people, también. Eden, evening, evening. Eastfield. Bueno, este uso de la long E, del alargamiento vocal, están muchas palabras que nosotros tal vez no conocíamos. Biscuit, cheesecake. And all these words are... the spelling of the word is different. In all the cases. Son diferentes las formas de escribirse. Pero la pronunciación uno se la tiene que saber. A medida que va estudiando el inglés, más o menos después va identificando los patrones donde va a encontrar una long E. In this case, maybe when you have two E or an A and E, or maybe when you have just an E, cuando vos tenés dos E en una palabra, o una A y una I, una A y una E, o una sola E. Eso ya te da la pauta de que dependiendo cómo esté ubicada la vocal en la palabra, okay, más o menos pueden identificar cómo va. Ahora lo que yo voy a hacer es mostrarle el diálogo que está abajo, para lo cual van a tener que usar estas palabras, ¿sí? Cheese, pizza, eat, please, tea, beef, three, me, cheese, and beef. Estas son las palabras que van a tener que ubicar en este diálogo. Son 10 palabras. Presten atención porque en algunos lugares se repite. Yo voy a poner el diálogo y ustedes van a ir escribiendo lo que escuchan. ¿Sí? Van a ir escribiendo en su papel y después en el chat me van a ir diciendo cómo se ubica cada palabra. Así que les voy a dar unos segundos para que copien lo que está ahí. ¿Sí? Y díganme si se ve bien, por favor. Buenísimo. Ha disminuido nuestro número de usuarios simultáneos. Teníamos 8, habíamos llegado a un número wow y hemos bajado. No sé qué pasó. Algunas personas no se sienten cómodas con Phonetics. Don't worry. Bien, people. Vamos a escuchar ahora, cuando ustedes me digan, arrancamos con el dialogue que tengo preparado ahí para que ustedes escuchen y vayan completando. Unos minutitos más para que copien. Y les voy a poner el diálogo. A ver, voy a enfocar bien el diálogo. Acá. A ver. Tell me when you're ready. When you're ready. I think that is enough time to write down the words. So... I'm going to put in a... Oh, what's happening here? Ahí está. Es hasta acá.
So we started here in the, this is the first sentence. Sorry, this is the first sentence. Then the dialogue ends here. Okay? So you have to try to put in the right order the words above in these empty places. So let's start. At Marguerite's. What would you like to eat, Peter? The cheese sandwiches are the cheapest. Oh, a cheese sandwich, please, Christina. Cheese. Janine, would you like a beef sandwich or a cheese sandwich? A cheese sandwich, please. What about you, Christina? Would you like cheese or beef? Are you all ready to order? What would you like to eat? We'll have one beef sandwich, two cheese sandwiches, and tea for me. Tea for me too, please. Yes, make that three teas, please. One beef sandwich, two cheese sandwiches, and three teas. Bueno, voy a ahora voy a poner nuevamente. ¿Vieron qué ingenio que tienen estos estos ingleses para usar tanto el sonido i en un diálogo? Pusieron un montón de palabras con el sonido i que se van a volver locos. Así que vamos a ponerlo de nuevo por si no lo pudieron escuchar bien. Vamos a pasar de nuevo el audio, ¿sí? Para que ustedes completen si les quedó alguna duda, ¿ok? A ver si... Yes, make that... Two cheese sandwiches. What would you like to eat? What about you, Chris? Would you like a beef sandwich? What would you like to eat, Peter? The cheese... Cheaper to eat at Marguerite's. What would you like to eat, Peter? The cheese sandwiches are the cheapest. Oh, a cheese sandwich, please, Christina. Cheese. Janine, would you like a beef sandwich or a cheese sandwich? A cheese sandwich, please. What about you, Christina? Would you like cheese or beef? Are you all ready to order? What would you like to eat? We'll have one beef sandwich, two cheese sandwiches, and tea for me. Tea for me too, please. Yes, make that three teas, please. One beef sandwich, two cheese sandwiches, and three teas. Okay, what do you think? ¿Está bien o lo repetimos una vez más? ¿Qué les pareció? ¿Está bien? Y después les voy a preguntar algo sobre esto, a ver qué me dicen. Les voy a proponer algo. It's okay, or do you want me to put it the audio again? If you want to, I can play the audio again. Don't worry. Ok. One more time. Ok. No importa. Las veces que sea necesario. Fíjense. Que repite tanto la letra I. Que vieron, es como que te perdés con las palabras. A ver, más o menos debe durar. A ver acá. Three B. Ready? Pay attention. In a cafe, it's cheaper to eat at Marguerite's. What would you like to eat, Peter? The cheese sandwiches are the cheapest.
Oh, a cheese sandwich, please, Christina. Cheese. Janine, would you like a beef sandwich or a cheese sandwich? A cheese sandwich, please. What about you, Christina? Would you like cheese or beef? Are you all ready to order? What would you like to eat? We'll have one beef sandwich, two cheese sandwiches, and tea for me. Tea for me too, please. Yes, make that three teas, please. One beef sandwich, two cheese sandwiches, and three teas. ¿Vieron mis ayudas? Bueno, una vez más, ¿quién quiere una vez más que pongamos el audio? ¿Quién quiere que pongamos el audio una vez más? If you want to, I can do it for you. Ustedes no saben lo que es. Me gustaría que es, repetir esta clase con la pronunciación de long A, que es un diálogo de personas que están, que usan todo el tiempo, ¿no? Long A, y usan palabras como guitar, star, dark, y nombres con A, con long A, que está buenísimo para matarse de risa. Así que si están conmigo, lo podemos repetir una vez más, alguna vez, ¿no? A este ejercicio que a mí me gusta mucho. Ok. Don't worry. I'm going to repeat the audio, and then in the last time, maybe we can say the last time we play this audio, I'm going to read aloud the answers. Okay? I don't have the answers here, but I can hear it from the audio. Don't worry. So this is from at least. Minute. He's going to leave. Three. Okay. 3B. In a cafe. It's cheaper to eat at Marguerite's. What would you like to eat, Peter? The cheese sandwiches are the cheapest. A cheese sandwich, please, Christina. Cheese. Janine, would you like a beef sandwich or a cheese sandwich? A cheese sandwich, please. What about you, Christina? Would you like cheese or beef? Are you all ready to order? What would you like to eat? We'll have one beef sandwich, two cheese sandwiches, and tea for me. Tea for me too, please. Yes, make that three teas, please. One beef sandwich, two cheese sandwiches, and three teas. 3B. In a cafe. Is it difficult to understand? This is native speak pronunciation. This is native speak. So the spoken language is the root of England. This is the native pronunciation. So it could be difficult to train the ears and the listening to have not a better, but a quiet understanding, a little understanding of this pronunciation. This is an exercise that we have to develop class by class gradually, because I can't pretend that you understand in the first time we do it. So don't worry. No se preocupen, no puedo pretender que esto salga bien en la primera vez. O sea, ustedes están escuchando un audio en un streaming, pueden tener algún problema de sonido, puede estar alguien
Está bien, why not? But you have a great domain of the language, so you don't have to use as your mother tongue, but you can, and a great way to make you understand is through the body language. Yo tengo un amigo que volvió ayer de fue a hacer una se tomó un año para hacer un viaje alrededor del no del mundo, pero en Europa. Y quedó varado con la pandemia. Se fue, yo lo ayudé bastante con el inglés y ayer volvió, me llamó re contento, una hora y pico estuvimos hablando. Y de cuando se fue tenía un inglés, pero está bien, ahora no es que lo domina mucho, pero sí aprendió mucho en la calle. No tiene buena pronunciación, pero habla en inglés. O sea que una cosa es lo que ustedes aprenden conmigo en clase y otra cosa es lo que aprenden en la calle. O sea que no se desanimen porque el inglés está al alcance de todos. Bueno, no recuerdo qué estaba explicando. El tema es que, bueno, sí, no voy a pretender que esto sea que sea fluido en la primera vez. Digo que por ahí pueden tener problemas de sonido alrededor de ustedes, por ahí no lo están escuchando bien, están con el celu, no se preocupen. Este es un libro y un audio que a mí me gusta mucho porque, ya les digo, tienen pronunciación nativa. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a leer y quisiera... Si ya tienen las cosas escritas, que me las manden, que les saquen una fotito, después, por ahí están usando el celu ahora y no lo van a hacer a la misma vez, me manden sus respuestas. Ahora les voy a dar las respuestas, a medida que las vaya escuchando les voy a decir cuál es la que va en cada una. A ver, vamos a poner... 3B, in a cafe, it's cheaper to... To eat at Marguerite's. What would you like to eat, Peter? The cheap. Número uno, Peter. What do you like to eat, Peter? These sandwiches are the cheapest. A cheese sandwich, please, Christina. A cheese sandwich. Cheese. Janine, would you like a beef sandwich or a cheese sandwich? Uy, me perdí. A cheese sandwich, please. Esperen. What about you? ¿Cuál es la número 3? Porque me salté una. Cheese. Janine, would you like a beef sandwich or a cheese sandwich? Would you like a beef sandwich or a cheese sandwich? O sea que beef is number 3. A cheese sandwich, please. A cheese sandwich, please. Number 4, please. What about you, Christina? Would you like cheese or beef? What about you, Christina? Would you like cheese or beef? Are you all ready to order? What would you like to eat? What would you like to eat? Number 6. What do you like to eat? Number 6. Okay. Number 7. We'll have one beef sandwich, two cheese sandwiches, and tea for me. Tea. Number 7. Tea for me. Tea for me. So, number 7, tea. Tea. Okay, tea. The most famous drink in England. Drink. Tea. Then, Janine, in number 8, she says, tea for me to please. Tea for me to please. Okay? Yes, make that 3. For me too, please. Number 9. Yes, make that 3 teas, please. Make that 3 teas. 3 teas. Somebody's sending a message. Okay. Thank you. I got it. Three teas. So it's the plural of tea. Teas. The plural of tea. The drink. And we have the last one. One beef sandwich, two cheese sandwiches, and three teas. Three teas. Three. Three teas. So the last one option is three. Three. Three teas. Do you got it?
Good, good, Martu, good. Well done. Para mí, no es que es difícil, se complica por ahí la. Ok. Se complica por ahí porque tiene muchas long y te puede llegar a hacer confundir, ¿no? Tanto un poco. Así que bueno, excelente. Excelente. Hay que ir entrenando un poco el oído, ¿vieron? No sé qué les pareció. A mí, las cosas que a mí me parecen divertidas, pero a ustedes les parecen un poco aburridas, algunos y otros no. No los quiero juzgar. Pero digo, a mí me gusta tanto que me gustaría traer esta clase de nuevo con otra vocal larga que sería la A. ¿Están de acuerdo? Me lo ponen en el chat. Somos 6. Así que estos 6 me dicen sí, no, sí, no. Vamos a hacer un porcentaje. Y otra cosa que les quiero comentar es que relacionado con eso que el otro día se me ocurrió. El otro día estaba en una capacitación, ¿no? Mientras estaba en la capacitación no quería cortar el curso que me estaban dando. Pero se me ocurrió y tuve que mandarle mensajes a ustedes, chicos. Y dije, ¿por qué no hacemos un video así editado? Ustedes me mandan los videos así cortitos. Yo los edito y los junto, ¿sí? Les digo una cosa, soy muy bueno editando. Sí, soy muy bueno. Quería hacer esto, ¿no? De juntar los videos. ¿Qué les parece si hacemos uno de estos diálogos? ¿O es muy aburrido? Por ejemplo, uno tiene que ser Janine, otro Peter, no me acuerdo quién era el otro. Y alguien tiene que ser de Waiter. El mozo o la moza. O puedo ser yo. Y hacemos la reinterpretación de un diálogo. Si no, esa es una opción, ya saben. Otra opción que se me ocurre, parte de una película, hacer una parte de una película e interpretarla a nosotros, junto yo edito. Tercera opción, video al estilo TikTok. Pero Okay, Eli. Okay, I will send you after this class. Thank you. no sé si están de acuerdo con esa idea de hacer lo de las ediciones con el video. Yo me encargo, sí. Yo les digo, tengo buenas ediciones, tengo muchas herramientas para editar y me gustaría que ustedes decidan, o no sé si ustedes prefieren que yo les ponga las cosas y ustedes hagan una votación, hacemos una votación en el grupo y nos decidimos a ver por cuál de todas hacemos en video. Así que bueno, les dejo eso para que piensen. Así que vamos a ver después qué me dice Eli, a ver que me... Le voy a pasar mi Google Drive. Así que bueno, vamos después a hacer la votación en el grupo y ustedes me dicen. Eso es todo por hoy. La tarea, esto que decimos ahora, por favor, el que lo tenga, que lo haya escrito, por favor, sáquenle una fotito y me lo manda a mí, como ya hizo Vicky. está bien, Abby, está bien. Por eso, el video, si vos estás de acuerdo en participar, Abby, vos puedes hacer como vos quieras. Puedes hacer como que estás sentada de costado, de espalda, que no se te vea. Si vas a participar, yo me encargo de editarlo, pero yo les pondría algunas cosas. No sé si tengo en mi canal videos editados. Sí, creo que el otro día edité uno de Subjunctive Past. Se los recomiendo. Entren a mi canal y vean el último video que subí, que me llevó un buen tiempo de edición. Así que, bueno. Por favor, mándenme la tarea si lo hicieron ahora y si no, no importa, don't worry. Gracias por compartir esta clase una vez más, como le digo siempre. 6 espectadores que me dan mucho, mucho cariño a través de la pantalla y yo los recibo de alguna manera. Así que les agradezco. See you later. Nos vemos la próxima. La semana que viene arrancamos con un tema nuevo. ¿Ok? No me dijeron si querían que repitamos este tema de las long vowel, de los sonidos largos. Como no me dijeron nada, asumo que sí. Así que vamos a volver a tener una clase de fonética. Así que nos vemos pronto. Sigan cuidándose. Bye.